El Cabildo Muisca está reconocido o avalado bajo el Ministerio del Interior desde 1999. Antes teníamos tierra para poder cultivar nuestra comida y nuestras plantas. Cuando llega la dinámica urbana a nosotros, lo que hace es que empieza a alejarnos de nuestro propio territorio, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos siendo segregados de nuestro mismo espacio. Entonces, ahí es donde vienen problemas de territorio, barrios ilegales. Perdemos nuestro espacio en donde podemos empezar a cultivar nuestras propias cosas y no tener que depender del comercio, por decirlo así. Entonces, de una u otra manera, cuando llega el distrito a nosotros, lo que hace es que nos corta, pues, nuestro propio espacio. Soy líder de la comunidad y actualmente, pues, estamos encabezando el proceso de medicina ancestral en la misma. Lo estamos fortaleciendo, ya que no lo estamos recuperando porque nunca se ha perdido, solamente que se ha invisibilizado por algún tiempo. Eso es un proceso mancomunado de médicos ancestrales, de parteras, de sabedoras. Chogisoa, mi nombre es David Felipe Nao Neuta, hago parte del Cabildo Indígena Muisca de Bosa y este año la comunidad me eligió como autoridad tradicional, como alcalde mayor. Estamos haciendo un recorrido por nuestro territorio y hemos llegado aquí a la vereda San José, en donde hace algunos años la administración distrital decretó como parque ecológico distrital de humedal este sitio que vemos a nuestras espaldas, que pues el estado o la administración distrital lo llamó humedal la isla, pero pues que nosotros desde lo tradicional lo llamamos el humedal Chiguazuque. El humedal Chiguazuque fue decretado como parque ecológico gracias a la acción popular que interpuso un indígena de la comunidad que se llama Armando Chiguazuque. Todo este terreno en el que estamos era sitio de empozamiento de agua, tenía riesgo alto por inundación debido a que en la parte de acá pues encontramos el río Tunjuelito y más allá el río Tunjuelito desemboca en el río Bogotá. Es decir, que estamos en la zona como de encuentro de estos dos ríos y esto hacía que este territorio en particular estuviera siempre anegado en agua. Bajo ese argumento, Armando Chiguazuque quiso interponer esa acción popular para defenderlo de la progresiva construcción y urbanización a la que se ve sometido este territorio de Bosa desde que fue anexado a la ciudad de Bogotá. Es así que después de una larga lucha decretaron este sitio como humedal. Desafortunadamente, bajo esos estudios y técnicos que hicieron de la caracterización del suelo, solo cierta parte de este lugar fue decretado como humedal. Lo demás, decían ellos, ya estaba en proceso de secamiento y permitía el avance de una construcción. En la actualidad, esa construcción sigue siendo llevada a cabo, principalmente por la constructora Bolívar. Y cuando nosotros como comunidad hemos querido venir a hacer ejercicios rituales de pagamento, de ofrenda a la tierra y al agua de este humedal, nos ha sido imposibilitada la entrada debido a que esto es propiedad privada de la constructora Bolívar y los celadores no nos han permitido el ingreso a la comunidad Muisca de Bosa.
Esto pues ha asegurado también como finalmente el etnocidio cultural a la que hemos venido siendo pues llevados la comunidad indígena Muisca de Osa, debido a que ya no podemos acceder ni siquiera a nuestros sitios sagrados. Ciclorruta se encuentra acá a mano derecha de nuestra oficina central del Cabildo, en el cual también muchos de nuestros comuneros se vieron afectados, perdieron sus tierras. El gobierno no les ha pagado en unos totalmente sus predios y en otros se los pagaron a un costo muy bajo de lo que realmente valía.